dulces. ¡Dame, dame, dame! ¡Quiero más! ¡Espera! ¡Los quiero todos! ¡Tan delicioso! ¿Qué es este desorden? ¡Hola, mamá! ¡Terminé con ustedes, chicas! ¡Me voy de vacaciones! ¡Nos vemos! ¡Hola, hermana! ¿Qué tal? ¡Oh, vaya! ¡Me dejó de niñera! ¡Oye, alto! ¡Oh! ¡Deja de correr! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Se ve tan lindo! ¡Y es tan puntiagudo! ¡No! ¡No lo toques! ¡Ay! ¡Me atacó! ¡Mira! ¡Ay, déjame ver! No te preocupes, la doctora está aquí. Te sacaré la espina de la mano con mi nueva herramienta especial. ¿Sabes lo que estás haciendo, verdad? ¡Claro! ¡Creo! ¡La tengo! ¡Merezco un regalo! ¡Malvaviscos! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Estos malvaviscos son suaves y blandos! ¡Puedo proteger a la pequeña del cactus! ¡Los pondré en las espinas! ¡Esto mantendrá a mi hermana a salvo! ¡Bastante inteligente, eh! ¿Ah? ¡Ahora puedes tocarlo! ¡Mucho mejor! ¡Se ve tan apetitoso! ¡No comas el cactus! ¡Ay, no! ¡Hola, hermana! ¡Mira lo que tengo! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Soy grafitera! ¡Intenta detenerme! ¡No! ¡Mira esto! ¿Ah? ¿Cómo hizo eso? ¡Oh, no! ¡Mira este lugar! ¡Mamá se va a enojar mucho! ¡Baja el marcador! ¡Estoy haciendo un cambio de imagen de la habitación! ¡No me siento bien! ¡Está en todas partes! ¡Tengo que hacer algo! Tal vez pueda usar este plástico adherente. ¡Ajá! ¡Genial! ¡Puedo cubrir toda la habitación con él! ¡Vamos! ¡Soy una genio! ¡Ah! Debería haber pensado en esto antes. Bien. Vamos a ver. Por ahora, todo bien. Mi hermana puede dibujar sobre el plástico adherente. ¿Te gusta? Déjame probar. Puedo hacer dibujos bonitos. Y no necesito redecorar. Refresco de jalea de miel. Mi favorito. No puedo esperar a probarlo. Es tan sabroso. ¿Quieres probar un poco, Harley? ¡Qué asco! Tienes que cepillarte los dientes. Ahora mismo. ¡No! ¡No quiero! ¡No va a pasar! ¡Basta! Ahora sí estamos hablando. ¡Ah! ¡Un lindo pingüino! Pon la pasta de dientes en el protector de las encías. ¡Probemos! El pingüino hace todo el trabajo. ¡Por fin puedo relajarme! ¡Hace cosquillas! ¡Y es manos libres! ¡Creo que ya está! ¡Ahora tengo una sonrisa de Hollywood! ¡Wow! ¡Mis dientes están tan limpios! ¡Esto es genial! ¿Puedo volver a cepillarme los dientes? ¡Oh, no! ¿Estás a cargo de la comida ahora? ¡Solo come! Supongo que lo intentaré. ¡Vamos a mezclarlo! ¡Oye! ¡Esto es un gran alivio del estrés! ¡Tal vez quieras limpiar esto! ¡Voy a ver televisión! ¡Ups! ¡Se me cayó un poco de leche! ¡Qué torpe! ¡Oh, bueno! ¿Tenemos una fregona? ¡Oh, oh! ¡Harley puede limpiar eso más tarde! ¡Niños! ¡Por suerte tengo este cuenco antiderrames! ¡Esto es justo lo que necesito! ¡Hará el trabajo! ¡Pondré el cereal y luego la leche! ¡Esto se ve delicioso! ¡Bien! Intentemos esto de nuevo. No importa cómo incline el tazón, no se derramará. El cereal y la leche siempre se quedan. ¡Guau! ¡Tecnología! Vamos a darle la vuelta. ¡Guau! ¡No gotea en absoluto! ¡Por favor, funciona! ¡Tecnología! ¡Este tazón es genial! ¡No se derrama! ¡Aquí tienes! Esto es bueno. Gracias, Harley. Niños, son tan desordenados. Bastante bien, ¿eh? Vaya, esto es difícil. ¿Cómo lo hace mamá? ¿No podemos simplemente afeitarte el pelo? Sería más fácil.
¡Oh! ¡Espera! Necesito una pequeña ayuda. La aspiradora vendrá a mi rescate. ¡Ja! ¡Sé qué hacer con esto! Necesito esta liga. La envolveré alrededor de la manguera. Ahora pondré tu cabello en la manguera. Y deslizaré la liga hacia abajo. El otro lado... ¡Mira esas coletas! ¡Guau! ¡Me veo hermosa! ¡Debería ser estilista! ¿Qué haría yo sin esta aspiradora? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Eso no es bueno! ¡Suéltalo! ¡Oh! ¡Sácalo! ¡Lo tengo! ¡Esto no se ve bien! ¡Oh, no! ¡Ups! ¡Guau! ¡Guau! Algo anda mal aquí. Tengo que revisar esto. Escaneemos la habitación. Estos anteojos ayudarán. Scanning. ¡Oh, no! ¡Hay peligro en todas partes! ¡Solo mira eso! ¡No puedo dejar que mi hermana juegue aquí! Tengo que convertir esta habitación en una prueba de bebés. Es hora de ponerme a trabajar. Estará aquí. Entendido. Sé qué hacer. Creo que tengo todo lo que necesito. Envolveré este cuerno de unicornio. Es demasiado puntiagudo. Esto es un accidente esperando a suceder. No se puede ser demasiado cuidadoso. Ok. Creo que eso es todo. ¡Ven! ¡Ay! ¡Eso tuvo que doler! ¡Espera! ¡Oh! Este puppet podría ser útil. ¡Wow! ¡Soy un puppet! ¡Mira! ¡Me encanta este atuendo! ¡Estoy tan a la moda! Y segura. Necesito un descanso. Ok, aquí. Esto es aburrido. ¿Qué más hay aquí? ¿Un pollo? ¡No! ¿Qué es esto? ¡Una muñeca! Pero, ¿por qué estás desnuda? ¿Qué es esta tontería? Tal vez pueda hacer algo al respecto. Me siento como una diseñadora de moda. Vamos a cortar el cuello del globo. Luego haré unos cortes a los lados y otro corte en la parte superior. Esto debería funcionar. Probémoslo. Espero que le quede. El rosa es tu color, pequeña. Pero no he terminado. ¿Qué tal unos leggings? Rojo y azul, mis favoritos. Y necesitas una falda. Es como mirarse en un espejo. ¡Te ves genial! A todos los muñecos Joker les encantará tu nuevo look. ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Wow! ¡Me he ganado el premio gordo! ¡Mira todos esos dulces! Nadie se dará cuenta de que falta uno. Solo tomaré el tazón entero. Es bueno darse un gusto. ¿No? ¡Dámelo! No puede comer dulces todo el tiempo. Tengo que ocultarlo de alguna manera. El mejor lugar para ello. Y ahora, a disimularlo más. Espolvorearé este ramen encima. Luego, lo derretiré. Y lo pintaré del mismo color que el pimiento. Es la combinación perfecta. Nadie nunca lo sabrá. ¡Nunca me detendrás! ¡Oye! ¡Devuélvelo! No, es malo para ti. Espera un minuto. Tengo una idea. Cortaré el tallo del brócoli. ¿Quién sabía que las verduras podían ser tan útiles? Colocaré el brócoli sobre el tazón de dulces. También los ocultaré con hojas de lechuga. ¿Ah?